Legisladores, compañeras legisladoras, la inseguridad que vivimos en nuestro país es preocupante. Según las cifras oficiales, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en la que viven y sus consecuencias son cada vez más graves. Pues según el Índice de Paz México 2016, el impacto de la violencia en el año 2015 es de 2.12 billones de pesos, lo que corresponde al 13% del PIB nacional. Según dicho reporte, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, entre los estados menos pacíficos encontramos a Guerrero, Morelos, Sinaloa, entre otros. Entre los cambios porcentuales con respecto al año anterior, encontramos que la tasa de homicidios se incrementó en un 6.3%, lo cual representa un importante reto para la seguridad pública que se estima en el impacto del homicidio en el año 2015, que ascendió a 727 mil millones de pesos, es decir, el 4.5% del PIB de México. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados lamenta profundamente el sensible deceso de los alcaldes de San Juan Chamula, Domingo López González, y en Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, asesinados el pasado fin de semana. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, esperando se encuentren pronto alivio y resignación ante el dolor sufrido por estas pérdidas. El alcalde de San Juan Chamula fue asesinado junto con otras 4 personas durante la protesta de pobladores de su municipio para reclamar apoyos para las artesanas del lugar. Sin embargo, el procurador de Chiapas, Raciel López, informó que el fondo del problema fue político. De acuerdo con las investigaciones de los manifestantes, fueron quienes dispararon contra el alcalde y su equipo de trabajo. Qué irónico, este alcalde no entregó recursos, pero sí entregó su vida. Por su parte, el presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, fue asesinado en una emboscada en la carretera federal Ciudad Altamirano a San Lucas, en el estado de Michoacán. De acuerdo con los reportes policíacos, el alcalde ya había denunciado amenazas del crimen organizado que opera en la ciudad de Altamirano, uno de los principales puntos de actividad comercial en Tierra Caliente. Resulta preocupante la muerte de cualquier persona, pero en estos casos, donde los asesinatos por cuestiones políticas o cometidos por la delincuencia organizada en contra de los servidores públicos son más inquietantes, pues son producto de planes premeditados con el objetivo claro de eliminar a quienes afectan intereses específicos, de eliminar a quienes estorban, de asesinar a quienes no dejan cooptarse por grupos de interés. Un dato que hay que tener presente es que durante el sexenio 16 alcaldes de todos los signos partidarios han sido asesinados en México. En el estado de Oaxaca encabeza la lista con 5 alcaldes asesinados, Michoacán con 2. Y en estos 2 nuevos casos, Guerrero y Chiapas, que se suman a estos ocurridos en Veracruz, Puebla, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Morelos y el Estado de México. Esto debe servir para obligar a las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano a realizar una revisión sobre la estrategia de la prevención y el combate a la delincuencia organizada, y particularmente en los municipios que siguen siendo los eslabones más débiles en materia de seguridad, dado que muchos de ellos no cuentan con los recursos y las herramientas suficientes para enfrentar al crimen organizado. La situación es muy grave. No es posible que los mexicanos nos acostumbremos a ver a este tipo de actos como algo normal o cotidiano. Es absolutamente reprobable que la sociedad viva con miedo. Es una especie de paranoia colectiva que, tristemente, bien fundada, y cede los espacios de libertad y seguridad ante el crimen. Y como legisladores de la República debemos actuar en consecuencia, más allá del móvil de estos actos atroces, que debemos seguir poniendo el dedo en la llaga y que llega para señalar la intolerable clima de violencia que hoy se vive en nuestro país y que hemos hecho de la inseguridad uno de los problemas más graves que debemos de atender. Y seguramente muchos de los que hemos sido alcaldes hoy sabemos de lo que se habla aquí.
Sabemos que el municipio es el eslabón más débil y que desafortunadamente es la presa más fácil para el crimen organizado. Vemos con tristeza que las corporaciones municipales de seguridad son las menos capacitadas, las que tienen los menores sueldos, las que tienen los menores equipos y que lamentablemente la corrupción llega a permear a elementos que son los que cuidan muchas veces la seguridad de nuestras familias. Decirles, compañeros legisladores, que hoy los invito a que reflexionemos. Si el alcalde de Pungarahuato estaba custodiado por las fuerzas federales y locales y no pudieron hacer nada por salvar su vida, mi pregunta sería, ¿cuántos alcaldes que hoy, de más de 2,000 alcaldes, temen por su vida y que además por la de sus familias? ¿Es cuánto, señor presidente?